hace algunos días, la modelo, actriz y animadora venezolana Maringel Ruiz se defendió, muchachos, a través de las redes sociales sobre diversos ataques que habría recibido por una publicación que realizó en donde se veía extremadamente delgada en el gimnasio. Pero bueno, yo la verdad es que quedé un poquito sorprendida cómo la gente se fija en unas cosas, de verdad que sí. Ay, Gil, vete para acá, por favor, tráete. Vete, sí, no, porque no, no sabes que aquí que gire la cámara, no sabemos. O sea, ay, lo importante es que la estamos viendo. De verdad. Yo por eso dije que Gustavo estaba fallando, llevo la cámara. No, por ese pie, por favor. No, vete, Gil, vete. Ay, Gil, cuidado, no me hagas esto. No hay silla para ti, pero no importa. Vieron lo que me gané, ¿no? Por el gesto de ustedes. Vamos, ¿qué dice? Y de paso es el Día de la Mujer mañana. Ve a ver cómo te vas a reivindicar. Bueno, muchachas, en esta publicación, María Ángel posteó tres fotografías y explicaba en el copy que se encontraba haciendo pesas de nuevo y que se sentía feliz porque su gym le quedaba muy cerca de casa. Por lo tanto, ella prefiere entonces caminar en vez de llegar en carro. O sea, hace bastante cardio. Pero hasta ahí todo está bien. ¿Qué dijo él? Justamente en este momento. ¿Qué está diciendo? Voy a acercarme entonces a mi compañero. No, no te acerques, no te acerques. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma se acerca a sus chicas. Y aquí estamos. Hasta ahí. Miren, es importante que concluyamos el chisme, porque aquí es donde realmente comienza el revuelo por las redes sociales. Ya que en una de esas tres fotografías aparece María Ángel con las piernas raspadas. Y ella explicó que ella se había caído en camino al gym porque hubo una cuerda que ella no vio y, bueno, fue muy aparatosa la caída. Y luego de publicar estas fotografías, María Ángel comenzó a recibir los comentarios de hate y negativos sobre su aspecto físico. Muchos dicen que realmente se ve muy, muy delgada, como demacrada, pero también ahí uno sale mal en las fotos. O sea, uno siempre queda bien. No, además que fue una foto de una caída que ella tuvo. Chica, tanto fueron, ya va, André, porque hay que... Hay comentarios feísimos. Sí, hay comentarios, porque tanto fueron los comentarios negativos que recibió la animadora venezolana por su aspecto físico, que ella también decidió responderlos a través de un video asegurando que comenzó a hacer pesas para ganar masa muscular debido a que las personas a partir de los 30 años comienzan a perderla. Y yo me imagino la cantidad de hate que habrá recibido, que ella, bueno, dijo, necesito hacer un video para esperar. Yo no entiendo, la gente cuando estás delgada, ¿qué delgada estás? Cuando estás un poquito gordita, ay, que como que te subiste un kilito. ¿Qué es lo que quiere entonces? Ay, que más no se hablan del cuerpo, ya. Te cambias el cabello. Trabajando. Ah, Gustavo trabajando. Sí. Mira, te cambias el cabello a amarillo y dices, no, mejor te veías castaña. Cuando estás castaña, te dices, no, mejor te veías amarilla. ¿Quién entiende la gente? Pero sí, bueno. Además, la gente ni se imagina qué batallas uno está. Pero, Dios mío, qué fuerte internamente. Entonces, ella por esa razón expresó que tiene más de 20 años en el medio recibiendo este tipo de comentarios y que estos no le afectaban en lo absoluto y agregó que toda su vida ella ha sido con textura delgada. Eso es cierto. Es verdad. Eso comenzó también en el mundo del modelaje a los 14 años de edad. Pero bueno, vamos a ver un poco de esto, a ver si nos organizamos, muchachos. Adelante. Quédate ahí. Y ahorita haciendo pesas para ganar masa muscular, porque si saben, ¿no?, que después de los 30 y algo, 40, se empieza a perder masa muscular si uno no hace pesas. Pero de ahí a que yo me sienta mal porque tú digas que yo estoy muy flaca, y entonces yo sienta que tengo que engordar para que tú te contentes porque yo estoy más gordita, no va a pasar. No va a pasar. Uno hace las cosas que a uno le hacen sentir bien, con salud, con energía. Y que nada, que estoy acostumbrada durante muchos años a lidiar con comentarios chéveres, bonitos, de apoyo. Neutrales y también comentarios fuera de lugar. Hay mucha gente que escribe fuera de lugar, o sea, y es evidente que es fuera de lugar porque son personas que si te encuentras de frente no dirían lo que están escribiendo. Entonces es esa valentía falsa del teclado y la pantalla como escudo protector que iremos aprendiendo con el tiempo, porque sé que estamos todavía novatos en esto de las comunicaciones, así que uno siente que puede escribir lo que sea por aquí. Cada quien lo irá aprendiendo. En conclusión, para quienes se preocupan, estoy bien con mi peso, y me siento chévere, y estoy saludable, y como bien, como sano. Miren,
A mí me parece que lo importante es que se sienta bien. ¿Qué hace Adriana? ¿Dónde llegué? No entiendo qué hace Adriana aquí. Ahora tú tocayo. Tú tocayo, mi amor. No hay un grupo. De la cara. Mira, primero San Adrián y ahora el día de Adrián. Ay, gracias. Ay, lo van a retocar. Pero Adriana también está brillante. ¿Le puedes? No. Gracias, Vero. Ya va, Verónica. Repite. ¿Qué hiciste? ¿Ignoraste a Gil? ¡Ay, no! ¿Para qué me dijeron que viniera? Eso fue... ¡Qué si mala! Yo me pude haber quedado ayer en la fiesta que yo estaba. ¡Bella! ¡Bella! Yo no tengo voz. ¿Para qué vine? Cuidando a mi nuevo gatico. Ah, ¿para qué vine? Mira, tengo solo una pregunta como por curiosidad. ¿Hoy es San Adrián o qué? No entiendo. Mira, si repitió el día otra vez. Mi onomástico no fue celebrado. Estos son los detalles que me merezco. ¡Ay, chévere! ¡Ay, qué lindo! Bueno. Y me he ganado, además. Aquí nada de gratis. Lo bueno es que hay más chismes de María Ángel. Mira, a gracias, lo que vinimos. No. Miren, a lo que vinimos, por favor, que estas cosas me están molestando ya. Que esto sí les va a gustar. Falta el acento de Adrián. Porque... Ajá. Ahora la gente está sentada esperando que completemos el chisme. Seguimos en el tema de María Ángel Ruiz, ¿ok? Porque no podemos dejar de mencionar que esta semana se hizo viral a través de las redes sociales. La lamentable noticia de que al parecer la venezolana se habría separado de su actual esposo, el actor venezolano Carlos Felipe Álvarez. Miren, tan bellos que se veían, de verdad. Además, las fotos de su matrimonio eran súper lindas. Pero por algo nosotros somos el programa número uno de Venezuela y esta noticia nosotros lo dijimos aquí en La Bomba el pasado 15 de diciembre del año pasado, en nuestro último programa. Ahí sí estoy de acuerdo. Así que, por favor, vamos a recordarlo, chicas. Vamos a verlo. ¿Dónde está? Bueno, ya viene. Sí, el último chisme. Y este sí no me gusta, de verdad, porque no me gusta hablar de cuando se acaba el amor. Pues al parecer, supuestamente... Y no viven de los recuerdos, dicen. Ajá. Se acabó el amor entre la pareja conformada por la presentadora María Ángel Ruiz y el actor Carlos Felipe Álvarez. Ya va, pero sí, acaban de bueno, casarse. Eso es lo que dice la gente. Pues yo creo que es porque, al parecer... O sea, una de las cosas por las que deducen, hacen esta deducción, es que María Ángel no publica desde el 21 de julio de 2023. Okay. Naguara, pero ajá. O sea, y Carlos Felipe desde febrero de 2023. Y ellos se casaron en agosto del 2022. Imagínate. Cuando ellos constantemente publicaban en las redes sociales... Y todo el tiempo, pues, estaban bien activos a través de ella. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, que Lioso llamó a Andreina? Andreina agarró una libreta porque ese día él le provocó y le lanzó un montón de chismes. Lanzó demasiado. Sí, uno tras otro. Y entre esos estaba esta información. Y ya va, en los tres chismes que contó, todos eran verdad. Lo dijimos primero. Pero es que, díganme cuántas veces Lioso se ha pelado en un chisme. Sí, lo de Michelle Bertolini, me acuerdo, totalmente cierto. Cierto, lo de Michelle Bertolini, cierto. De paso, yo me conseguí a la familia de Michelle Bertolini. Siempre te consigues a todo el mundo. ¿Cómo que me conseguí a Michelle y al novio italiano con la familia? Con la familia italiana y le echó todo el cuento ahí en La Bomba, en italiano todo. Echaron el cuento que nosotros estábamos juntos y yo, viste, siempre de último, los primeros diciendo este tipo de chismes. Tú sabes, yo ahí toda chorneta. Lo dijimos en La Bomba, la etiqueta. Cuando pasan esas cositas. Bueno, y ahora no sé, Adrián, sí, manda señores. El corte, Adrián.